Marcelo Gustavo Milanesio, un triunfador nato, arrancó ganando su primer partido desde muy chiquito. Cuenta su madre que después de 7 meses de embarazo muy complicados, el 11 de febrero de 1965 y con 4,2 kilos, Marcelo logra nacer fuerte y sano, metiéndole de entrada su primer triple a la vida. La parte más feliz de mi vida fue en mi niñez en Hernando, porque creo que cuando vos sos chico es como que no tenés responsabilidad, lo único que haces es disfrutar, y yo disfruté muchísimo. El papá fue jugador de básquetbol, entonces mis hijos mamaron desde la panza el básquetbol. Yo de chiquito soñaba con ser deportista, no tengo duda, porque es lo que me inculcaba mi papá todos los días, ¿no? Así que realmente cuando mi viejo nos puso el tablero fue un sueño para nosotros, porque éramos como tener nuestra propia cancha. Mi papá fundió auto por el básquetbol. Nos puso nombre jugador de básquetbol, puso Marcelo por Marcelo Faría, un gran jugador de Altagracia, y Gustavo por Gustavo Cesarreta, ¿no? De los dos siempre me habló maravillas, como deportista, como persona y como jugador. Y bueno, yo llevo el nombre de ellos dos. Creo que fue una suerte que tuvo él muy grande de que sus hijos hayamos salido jugador de básquetbol. Más de una vez eran las 12 de la noche y Marcelo no venía a casa, ni siquiera a cenar. Entonces tenía que irme a los clubes donde estaba él, seguro que lo encontraba en una cancha de básquet. Yo empecé a jugar al básquetbol en el Centro Recreativo de Hernando, donde hice pre-mini y mini hasta los 11 años. Marcelo iba a primer grado, Mayo iba a tercer grado. Vivíamos a 6-7 cuadras del colegio. Los mando un día al colegio. Los tiramos dentro de una tolva, y los tiramos allá adentro para que nadie los viera, súper secreto, guardapolvo, todo allá adentro. Y nos fuimos al otro barrio con los compañeros a jugar. Y entra casi y me dice: mami, nos chorearon todo. ¿Cómo que les chorearon todo? Cuando volvemos a nuestro barrio a buscar las cosas para ir a mi casa, no estaban más las máquinas, las tolos, no había más nada. Había que ver un campito vacío. Se ve que la gente, alguien se lo había llevado al campo. Sí, si dejamos los guardapolvos, los portafolios en una máquina, ahí la máquina no está más. Y tuvimos que poner la cara y decir que, bueno, que no había faltado la escuela y que a buscar esas cosas. Cuando vinieron para vaciar la tolva, no lo podían hacer, porque estaban tapada la boca con los guardapolvos y los portafolios de los chicos. De ahí me fui a vivir a Río Tercero, nos fuimos a vivir toda la familia a Río Tercero, y jugué el último año de minibásquet, que sería el de los 12 años, el 9 de julio de Río Tercero. De ahí nos mudamos justo a una cuadra atrás del Club Atlético Río Tercero, entonces bueno, también me fui al Club Atlético Río Tercero, donde jugamos 2 años en infantiles. Nos dirigía Oscar Diz, que por ese entonces era base de Atenas, mirá vos las vueltas de la vida, ¿no? Y conocí a mi mejor amigo, se llama Kiko Pistelli, tengo muchos amigos Río Tercero, y por todo lo que viví con él, por todo lo que conviví, por los sentimientos que me unen desde chico hasta ahora, desde los 13 años que lo conocí hasta ahora, y a la vez también fue como el máximo sparring que yo tuve en mi carrera, hasta por lo menos hasta que yo me hice un jugador conocido. O sea, hasta los 18, 19 años yo estaba todo el día entrenando con él, todo el día jugando uno contra uno contra él, y me exigió siempre a morir porque era un jugador muy agresivo, un jugador que jugaba mil por mil, entonces a mí me exigía y me obligaba a superarme día a día. Este era, bueno, creo que el escenario, el Club Atlético acá de Río Tercero, en donde Marcelo pasaba pero horas y horas tirando al aro, jugando al fútbol. Mi hermana es la que tuvo que por ahí sufrir el hecho de que sus hermanos hayan sido basquetbolistas, entonces siempre hablando de básquetbol en su vida, en su familia. Y mi hermana, un poco queda, al ser la más grande, queda un poco a cargo nuestro. Y él se quería ir al club y yo no lo dejaba salir porque ¿qué iba a hacer de chico y la tormenta que había? Y mi hermana cerró la puerta con llave, las ventanas tenían reja. Y entonces le digo, ¿viste que no vas a poder salir? Y bueno, y salió por la ventanita esa que está ahí. Hoy en día, por la cabeza, creo que Marcelo no pasa, pero en aquella época había una ventanita y que no tenía reja, nada, del otro lado, la mitad de la puerta, y nosotros por ahí pasamos así la cabeza, los hombros y ya afuera. Después me fui a Hernando a los 15 años, jugué un año en Hernando, me vendieron por 2 bicis. El año 80 había sido clave en la amistad con Marcelo porque
eso de irnos juntos, 15 años, viajar todos los días. Lloviera, sol, cayera piedra, nosotros estamos todo el día con la pelota. Era infernal para mi vieja, para los vecinos, todo. Me encontraba con las travesuras normales de cualquier chico, pero no me han hecho renegar demasiado. Ahora te digo, en mi casa se puso límites desde muy chico. Y los límites se respetaron. Me ponía como meta hacer las 15 cuadras que más o menos tenía desde mi casa hasta el club, picarla entre medio de las piernas sin perderla. O sea, iba así un tum, tum, tum por toda la calle. Se venía, no sé, quizás a distraerse acá en la avenida, en esta avenida Sabio de Río Tercero, a sentarse a picar la pelota con una habilidad, bueno, creo que única de él, ¿no? Por debajo de las piernas. Y a la vuelta, como me tocaba una hora donde por ahí era más céntrica, me pasaba esquivando gente. Por ahí venía una señora haciendo compras, se le tiraba la pelota por un lado, la agarraba por el otro. Siempre me pasé esquivando gente. La verdad que por ahí mis amigos me cargan siempre, pero estaba todo el día con la pelota baja en la mano, así que hice de todo. Nos mandaba a guitarra y nos hacían solfear, do, re, qué sé yo, toda la tarde. Y nosotros sentimos que al lado del campito, boom, boom, los pelotazos, imagínate. Jugaba muy bien al fútbol, muy bien al fútbol. Acá en Río Tercero y en el Nodo también. Y lo manda a llamar Don Escalón y a mi viejo y le dice, le explica que él dice, mire, yo en Milanesio, yo vivo de esto, es mi trabajo, qué sé yo, a mí me conviene que usted los mande, pero yo le voy a hacer claro, dice, estos chicos jamás van a tocar nada, o sea, quédese tranquilo, porque tiene una pelota en la cabeza. Viví una cosa de un chico que me marcó, hablando de papelón. Se llama Marcel Mouso y un chico que jugó en Hernando conmigo toda mi carrera de mini básquet, todo, ¿no? Y él, en un partido en Oliva, me acuerdo que se había olvidado poner el pantaloncito corto, ¿no? Entonces, cuando llegó, se sacó el buzo y quedó en calzoncillo. Y me acuerdo cuando todo el mundo se reía. Es una cosa que a mí me quedó grabada de por vida, ¿viste? Antes de salir a la cancha, me toco que tengo el pantaloncito, me toco la camiseta por él, ¿viste? Que no quiero pasar ese papel, hombre. No me acuerdo yo cuántos años tenía. El padre les dijo que tenían que optar por uno de los dos deportes. Hasta los 15 años estaba muy en duda de qué iba a hacer, si jugar al fútbol o jugar al básquet. La verdad que los dos deportes me atraían muchísimo. Y bueno, y optaron por el básquet, eligieron el básquet. A los 16 me fui a Fábrica Militar de Río Tercero. La verdad que el Río Tercero era una ciudad para mí muy básquetbolista, o sea, siempre. Y se le daba mucha importancia al torneo nacional de intercolegial que había. Amigos nuestros nos dicen, vengan a estudiar el colegio nuestro, así tenemos un gran equipo o un mejor equipo para jugar los intercolegiales. Y bueno, fuimos y terminamos saliendo campeón argentino. La primera recepción que yo tengo como deportista en mi vida grande, en mi carrera, fue de eso. Después de salir campeón argentino en Mar del Plata, o sea, se volcó todo el colegio, toda la ciudad. Fue un recibimiento impresionante cuando era muy chiquito, ¿no? De toda la ciudad por ese título. A Marcelo lo conocí cuando yo jugaba en cadete, no sé, lo tenía 14 años, 15, que jugábamos así partido con Redes Cordobesa, con algún equipo Río Tercero, que jugaba Mario. Y Marcelo, dentro de ese partido, cuando se paraba el juego por algún minuto, por alguna interrupción, era el chiquito que llamaba la atención, porque ni bien se pedía un minuto, salía disparado a tirar el aro y después había que sacarlo. Era increíble, pero todos los minutos, cada vez que se paraba el partido, él salía a tirar el aro. Y a mí me quedó muy grabado. Y bueno, después empezamos a jugar juntos ya en selecciones de cadete. Y bueno, digamos, pero esa fue la primera vez que yo lo vi, no me lo puedo olvidar más. El año 81 lo incorporé a la selección juvenil de Córdoba. Si bien vi un gran jugador, pero la primera palabra fue retarlo. Walter Garrone me dijo que estaba jugando muy bien, pero si no cambiaba mi gesto, mi forma de encarar la cosa. Me parecía que se estaba como burlando la gente de la habilidad que hacía. Creo que nunca lo hice con intención de sobrar más. Siempre lo hice porque me gustó tanto practicar básquet, me gustó tanto hacer una jugada linda. Pero con el tiempo me di cuenta que no se burlaba de la gente, no en esa época, sino que él sentía un básquet así y se mostraba al público y quería vivir con el público todo lo del básquetbol y disfrutar del mismo. Lo conozco a Marcelo desde 1982, así personalmente, cuando fue como utilero de Córdoba al campeonato argentino que se hizo en La Pampa. Osvaldo Orcasita es como mi segundo padre. Es la persona que para mí está más allá del bien y del mal. Tenía 17 años y quedó fuera del plantel. Pero tenía tantas ganas de ir, Marcelo, tantas ganas de ir,
que le pidió por favor al Negro Martínez que lo llevara de algo. Entonces le encontraron el puesto de utilero. Es una persona que me ha asesorado en todos los momentos importantes y difíciles de mi vida, a lo cual estoy muy agradecido. Es un grande en mi vida. Ahora, ¿por qué quería ir Marcelo? Porque quería aprender. El club por ahí que más le tiré a mi papel era Junior, por las Estrellas Blancas. Ahí jugó Marcelo Faría, ahí jugó Gustavo Chazarreta, ahí jugó Guillermo Rufrío. O sea, y era como el club a ir. Pero bueno, después de todo, de tanto hablar con uno con otro, le dice a Atena que si quiere llevar a Mario, me tiene que llevar a mí. O sea, que la condición, el club que sea, tenemos que ir los dos juntos, porque el sueño de mi papá es que los dos jugáramos juntos. Si viene Mario, tiene que venir Marcelo. No, pero Marcelo no nos interesa, dice. Yo llego a Atena por Mario. Mario se juegan un par de partidos con Atenas y Mario hace en los dos partidos 40 puntos, más o menos promedio, por los dos partidos. Y bueno, hay un interés muy grande por Mario en Atenas. Porque dice, nosotros lo hemos visto a Mario en Mar del Plata, dice, es un encestador terrible. Y Marcelo dice, no, le digo, Marcelo es un talentoso, yo se lo garantizo. Y bueno, si usted lo dice, tráigalo también, dice. Pero nos interesa el más grande, dice. Mi número de camiseta real es el 11. Toda mi vida es el 11. Primero y principal porque nací el 11 de febrero. Entonces, de muy chiquito me encariñé y me enamoré de esa camiseta. Después empecé a ver a cada número 11 que jugaba y lo idolatraba o trataba de copiarle en los que más me fijaba. Por ejemplo, Cortijo. Cuando llego a Atenas, el número 11 era de Gastón Bruno Blas. Y como mi mejor amigo, Kiko Pistelli, usaba el 9, yo elegí el 9. Y estuve uno o dos años de liga hasta que Gastón se va. Y cuando se va Gastón, de nuevo me da la oportunidad de elegir el 9 y el 11. Todavía me tiraba mucho el 11, pero ya había recorrido dos años de liga y no sé si no habíamos conseguido algunas cosas. Entonces dije, no, bueno, me quedo con el 9. El 26 de abril de 1985, Atenas y Marcelo Milanesio debutan en la Liga Nacional. Fue derrota por 90-82 ante Pacífico de Bahía Blanca, pero fue el comienzo de una historia plagada de éxitos y de gloria. En la primera temporada en la Liga Nacional, Atenas consiguió el subcampeonato tras perder la serie final frente a Ferro por 2-1. Después de ganar el primer partido en casa por 73-72, Atenas no pudo vencer en la capital federal y debía conformarse con el segundo puesto. Empezaba el gran clásico del básquet argentino y Ferrocarril Oeste, de la mano del gran ídolo de Marcelo, Miguel Cortijo, se llevaba el primer round de una pelea que terminarían ganando con amplitud Atenas y Milanesio. Sale campeón Ferro en el 85, sale campeón Ferro en el 86. El primer año no llegamos. El segundo año tampoco, y el tercero viene Pichi Germán. Bueno, empezamos a jugar juntos en el 87 cuando yo voy a Atenas, que logramos el primer campeonato argentino antes de comenzar la Liga Nacional. Y era la primera vez que le podíamos ganar en Ferro, en cancha Ferro. Ya hacía dos años que estábamos jugando y nunca le habíamos podido ganar en su cancha. Y esa vez no solamente que nos dimos el gusto de ganarle en su cancha, sino que ganamos el campeonato de la Liga por primera vez. Lo máximo fue ganarle a Ferro en Buenos Aires. Fue como terminar un proceso y como que ahí arranca, desbarranca a Ferro y arranca a Atenas. Fue importante, pero fue el comienzo de una serie de éxitos para Atenas que lo tiene hoy posicionado donde está, ¿no? Yo digo que para mí Ferro es el rival que tuve en mi carrera. O sea, es el rival de Atenas, es el clásico del país, es el clásico del básquet argentino. Es el rival que más adrenalina me sacó, que más nervios me hizo pasar, que más sufrí, que más ganas me sacó de jugar. Paralelamente, Marcelo había comenzado el romance con su otro gran amor. Para mí, personalmente, ponerme la camiseta argentina fue la camiseta más importante que tuve la suerte de tener puesta y de poder defender. Fue el orgullo más grande. El 5 de julio de 1986, debutó con otra camiseta que lo acompañaría durante muchísimos años, la celeste y blanca. Fue en el Mundial de España. Argentina enfrentó a Holanda. Milanesio estuvo muy poco tiempo en la cancha, pero ese día quedó marcado como el primero en una relación que se extendería durante 13 años, la de Marcelo y la selección argentina. Con la selección argentina me pasaron muchas cosas muy lindas, no te puedo decir una sola cosa. Salimos campeones en el 87, tuve la suerte de jugar un mundial en Argentina, tuve la suerte de jugar 4 mundiales, jugué 2 o 3 panamericanos, o 4, no sé bien. Fui salir mejor pasador de un mundial, cosas que es algo que me llena de satisfacción. Ganamos un panamericano,
clasificamos para todos los mundiales. O sea, la verdad es que me pasaron muchísimas cosas muy lindas con la selección de esa. Siento un amor desmesurado, un amor muy grande por lo que es la selección argentina. En 1988, Marcelo logra el bicampeonato argentino con la selección de Córdoba y participa por primera vez en lo que se transformaría en una grata costumbre, el Juego de las Estrellas, en el que volvería a estar presente junto a los mejores 12 veces más. Además, como para cerrar un gran año, Marcelo logra otro bicampeonato, gana nuevamente con Atenas la Liga Nacional. Tuvimos una situación límite en una semifinal con Pacífico, donde en una jugada en 20 segundos yo me desgarro y Germán se rompe la rodilla. Y se piensa que, bueno, el equipo se caía. Ya le tenía ese partido prácticamente ganado, lo perdimos. Al juego siguiente jugamos una cancha en Tres Arroyos, no escupían, no insultaban. Un clima realmente muy, muy agresivo y él fue el líder en ese partido. Ganamos la serie con Pacífico en el quinto en Córdoba y después derrotamos a River 3-0 jugando realmente muy bien y ganando un torneo con mucha garra y superando una situación adversa realmente increíble y que no sé si cualquier equipo lo podría haber superado. Ganamos contra todo porque ya te dije, tenemos un equipo. 1990 es por varias razones un año muy difícil de olvidar para Marcelo Milanesio. El 3 de mayo de ese año fallece uno de sus mejores amigos, Carlos Alberto Cerutti. Una herida muy profunda en su vida y que no termina de cicatrizar. ¡Ah, Marcelo! Vamos a Roberto para Cerutti, se metió bien el chico. ¡Y qué bien Cerutti, eh! Vivió la vida como muy pocos, tan feliz y tan intensa como él, muy poco. Yo tuve la suerte de vivir un poco con él al lado, en lo cual fui muy feliz, porque realmente te hacía sentir muy feliz. Yo pienso, mientras que gane el equipo, a mí no me importa jugar bien a mí, sino que gane el equipo, que alzarse con la victoria y que toda esta gente queda feliz. Estimo que fue un duelo durísimo para él y transmitido incluso para el equipo. Estimo que lo fortificó. Yo, para hablar de él, me saco sangre. Y como un homenaje, el compromiso fue aún mayor. Milanesio se convirtió en el mejor jugador de las finales ante Sport Club de Gómez. Atenas venció en los dos primeros juegos fuera de casa y ganó el título en el tercero. Primera vez, Marcelo Milanesio se consagraba ante su gente, en un estadio repleto y dominado por la emoción. Con el rostro herido por el fragor de la batalla, pero con el corazón contento por haberle regalado el título a su amigo ausente, Córdoba y el país eran testigos de otra proeza de Marcelo Milanesio, la de la triple corona. Palo nuestro, que estás en los cielos, este campeonato tiene tu nombre. Ese triunfo no alcanzaría para olvidar la pérdida del inolvidable Palo Cerutti, pero sí para agregar un eslabón más a la gloriosa carrera de Marcelo, que sin descanso se preparaba para cumplir otro gran sueño. Bueno, la verdad que tener la suerte de jugar un mundial en tu país es algo espectacular, porque es distinto, la adrenalina de toda la gente. Tenemos un partido en el cual se le gana un poco metiéndole el pecho, más que jugando lindo, se le gana medio hasta te diría favorecidos un poco por los árbitros, en la forma que le dimos vuelta al partido, acá en Córdoba, contra Canadá, donde jugaba Rick Fox, que ahora juega en los Lakers, que está en la NBA, todo. Fue algo realmente muy lindo haber ganado ese partido en Córdoba, todo. Ahí logramos la clasificación para poder ir a Buenos Aires, porque si no quedamos eliminados. En la temporada 1991-92, con la vuelta de Campana a Atenas, Marcelo y Pichi empiezan a forjar un contrato de amistad en el básquet y en la vida. Mi ídolo en el básquet nacional, el ídolo número uno que yo tengo en el básquet nacional es el Pichi Campana. Creamos una sociedad donde logramos muchísimas cosas. Él afianzó esa sociedad y la puso de manifiesto. Creo que batimos a Jepu en ese año, coronándonos campeón. Fue el mejor jugador del torneo lejos, tuvo un año bárbaro. Con 27 años de edad y con 319 partidos jugados de manera consecutiva, Marcelo Milanesio se encontraba en la madurez de su carrera y acababa de llevar a Atenas a su cuarto campeonato. 1993 es el año donde Atenas y Marcelo Milanesio alcanzan un objetivo largamente buscado, el primer campeonato internacional. Para cómo lo organizábamos en nuestra casa, con un terrible rival como era el Franca de Brasil. El sudamericano realizado en Córdoba marcó el principio de una serie de grandes logros continentales. All-Star de Brasil fue el rival en la final y cuando parecía que los brasileros podían arruinar la fiesta, el capitán salió en auxilio de su equipo.
El 76-73 definitivo marcó el cierre de un largo proceso. Atenas dejaba de ser un club de barrio para ser el mejor de Sudamérica. Estimo que lo gozamos muchísimo a ese torneo. En 1994, Atenas y Milanesio llegaban a Lima con la misión de retener el título sudamericano obtenido un año atrás en Córdoba. Le ganamos el final a Olimpia. A la Olimpia juega Pichi. Tuve momentos muy duros en mi vida, tener que jugar frente a Campana, en el cual yo lo consideraba un gran amigo. Yo no hubiera querido jugar nunca en contra de él, pero bueno, las circunstancias de la vida nos llevamos, yo sé que él tampoco, ¿no? Estaba jugando al lado de su hermano. Creo que eso también lo puso fuerte, lo ayudó muchísimo. O sea, que Olimpia era como que nos da una mano para que Atenas llegue a una final, cuando muchos sospechaban de que Olimpia iba a ir para atrás. La final la jugaron tácticamente sensacional. Está claro que de la mano exclusiva de él. Y nos quedamos con el título sudamericano cuando de pronto no todos esperaban que pudiésemos repetir por las condiciones que estaba el equipo. Sin embargo, campeonamos nuevamente. Baila cuarteto, dedicado a la Mona Jiménez. Marcelo Milanesio enfrentaba el objetivo de jugar su tercer mundial. Se disputaba en Canadá y allí desafió las estadísticas y a los mejores bases del mundo, ganándose un lugar en la historia del básquet. Coco para mí ha sido una persona más grande que conocí por su forma de pensar, por sus sentimientos. En el Mundial de Canadá, cuando Marcelo resulta ser el mejor pasador del Mundial, no estábamos en la final. Yo sabía que estaba ahí peleando con Tony Cuco, el mejor pasador del Mundial. Y tal es así que el último partido que yo juego, Tony Cuco queda a 3 asistencias de ser el mejor asistente del Mundial, y si las da es el mejor asistente, y a él le queda un partido y yo no. Yo ya había terminado y a él le queda un partido. Cuando llegamos a la cancha, todo el mundo lo saludaba, entramos los dos ahí medio apurados. Yo me fui ese día a hacer las últimas compras que hacía para volver de viaje, del Mundial, y cuando vuelvo a la cancha, porque fui a ver la final, él jugaba la semifinal, Tony Cuco. Cuando llego a la cancha, me arrebatan un par de periodistas y me dicen: ¿saliste el mejor asistente del Mundial? ¿Saliste el mejor asistente del Mundial? Tony Cuco solamente dio 2. Dice. Había dado 1 en el primer tiempo, dio 1 en el segundo y no pudo dar la tercera. Así que bueno, la alegría que me invadió ahí fue impresionante, la verdad. Gran logro con el que pudo imitar a su ídolo, Miguel Cortijo, mejor pasador del Mundial en España en 1986. Con su gran destreza para entregar el balón en el momento justo al compañero mejor ubicado, Milanesio se ganó el reconocimiento internacional, haciendo una de las cosas que más le gusta: hacer jugar a los demás. Él sabía a quién pasarle, cuándo y dónde la pelota. Él sabe, él conoce, él aprovecha mejor las virtudes de los compañeros como ningún jugador que yo he visto jugar. Ese que robaba la pelota y que en vez de hacer los 2 puntos se la dejaba al que venía más atrás para que hiciera el doble. Y me preparaba para eso. Me preparaba para que si el equipo necesitaba que yo tirara al aro, yo estaba listo para tirar al aro. Pero si el equipo necesitaba que yo solamente marcara un jugador, yo me predisponía a marcar un jugador. No quiere decir que lo hiciera bien o mal, porque siempre me han dicho que yo no marcaba bien. Pero yo me considero un jugador que me predisponía a hacer lo que el técnico me pidiera y tratar de darle lo mejor para ayudar a mi equipo, en lo que me pidiera. Marcelo para sus compañeros es el bastión de confianza. Para mí nunca fue caudillo, él siempre fue un líder, esa persona que nace dentro de los grupos. Dentro de su silencio a veces no dejaba de ser un líder dentro del grupo. Nace así, no creo que se haga el líder, el jugador que guía a los demás, el jugador que es referente para todo. Un jugador dispuesto a hacer lo imposible para ayudar a mi compañero. Él siempre fue muy fiel a la gente que trabajó al lado de él, por más allá que haya visto que las cosas estuvieran bien, mal, pésimas, excelentes, siempre protegía a sus compañeros. Eso también es una condición de líder por excelencia. Milanesio, aquí está Marcelo. En 1995, Marcelo Milanesio capitanea la selección argentina que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, después de superar en la final a los Estados Unidos. Terminó. Dale, campeón. Es el segundo título con el equipo nacional. Pero el mayor premio que se llevó esa noche Milanesio fue la concreción de una promesa que hoy late junto a sus raíces en la tierra que lo vio nacer. En Hernando, al estadio se le puso mi nombre, el estadio donde mi papá hizo o amo el básquetbol, lleva mi nombre.
Yo tuve la suerte por una persona que se llama el Babi Celestino, que un día en un Panamericano en Mar del Plata dijo al frente de toda la gente, me dice, Marcelo, dice Marcelito, me decía, si ustedes salen campeón mañana, yo te regalo el piso para la cancha de Hernández. Y tal es así que lo regaló el piso, lo donó el piso de Hernández. Una cosa increíble, el piso para qué, el pueblo para el pueblo era espectacular, porque no sé si hoy tendría piso para qué. Y yo lo único que hice es nada más hacer la relación, porque no hice otra cosa, ¿no? Y Hernando no solamente eso, le puso en la entrada del estadio la cara, tenemos una foto Mario y yo. Es un orgullo que sea Hernando y que nos represente así en el país. Yo soy un pueblito de Hernando y de ahí se me dieron todas las cosas. Entonces cada paso lindo que iba dando es como que me sentía más orgulloso. Es decir, yo vengo de acá, de un pueblito, y llegué hasta más arriba. Para mí Hernando es todo, ¿no? La paciente, admiración, cariño, todo. Es un orgullo para Hernando porque es un pueblo muy chico donde las actividades deportivas van creciendo y es un orgullo tener un modelo así, tratar de imitar o copiar un modelo como fue Marcelo Milanes. Quien no se olvida nunca de su origen, como él no se olvida de su Hernando natal, digamos, y de su gente y de sus amigos, te habla a las claras de realmente lo que es como persona, ¿no? También en 1995, enfrentando a Luz y Fuerza de Misiones, en donde jugaba su hermano Mario, Marcelo juega su partido 500 de manera consecutiva con la camiseta de Atenas. Ese mismo año sella el mayor compromiso de su vida a nivel personal. Contrae matrimonio con Sarina Fabre, que al poco tiempo lo convertiría en padre. Nace Alexia, y así Marcelo compartía su vida entre sus dos grandes amores, la familia y la pelota de básquet. Yo dejé muchas cosas, o muchos momentos de mi familia por la pelota de básquet. En 1995, en la ciudad de Neuquén, Milanesio y la selección argentina logran una histórica clasificación para los Juegos Olímpicos. Y así Marcelo cumple con la aspiración de todo deportista. Realmente es el torneo más importante que existe para un atleta, creo, tanto en básquet como en fútbol, como en cualquier disciplina. Y yo tuve la suerte de decir que jugué una Olimpiada. Le ganamos a Lituania, que era un equipo muy importante. Y tuvimos el primer tiempo contra el Dream Team 3, creo que era, o 4, no sé exactamente, el primer tiempo lo perdimos por un doble. No solamente eso, sino que le íbamos ganando y cortaron la luz. Así, corte la luz en un estadio de Estados Unidos, una cosa increíble. Así que nosotros, bueno, me acuerdo que, porque esos partidos lo tomamos más para diversión que otra cosa, así nos reíamos porque es como que nos cortaron la luz porque queríamos ganar. Terminamos el primer tiempo por un doble, después perdimos por 30. Al poco tiempo continuaron los éxitos, nuevamente con Atenas. El campeonato panamericano que ganamos en Brasil. Lo disfrutamos mucho porque lo ganamos en Franca, de visitante, ganándole a los dos equipos locales que estaban participando, jugando un básquetbol excelente. Muy cerebrales para jugar, muy bien. Un juego creo que brillante por parte de Atenas. Donde obviamente la figura de Marcelo era el actor principal. En 1997, Atenas y Milanesio buscaban nuevas victorias y horizontes desconocidos hasta ese momento. El título de la Liga Sudamericana era muy anhelado por nosotros porque sabíamos que era el pasaporte para jugar el Open McDonald's. Nosotros vamos a jugar un partido en las afueras de San Pablo contra el equipo de Oscar, y creo que fuimos entregados de pie y mano con el arbitraje en ese juego. Y tanto Marcelo como todo el equipo se quedó con un sabor muy amargo al respecto, porque había muchas cosas necesarias para ganar el juego. Y vinimos acá y dimos cuenta del equipo brasileño sin ningún tipo de problemas. Pero ganar esa Liga Sudamericana era importantísimo porque significaba ir a un torneo de nivel mundial donde están los mejores equipos. Hubo mucho compromiso por parte de los jugadores. Y siendo él el capitán y todo, un poco era el embanderado de este compromiso. Por eso él ha vivido cada uno de los torneos que estamos mencionando, incluso con muchísima presión. En 1997 comienza la etapa que quizás sea la de mayor responsabilidad en su vida. En lo deportivo era el bastión de Atenas y su nombre ya era una marca registrada. Y por el otro lado, la vida le sonreía nuevamente con el nacimiento de Mayra, su segunda hija. En el segundo nacimiento, en el de Mayra, justo habíamos estado con la selección acá en Córdoba y se le autoriza a Marcelo que se quede porque aparentemente el señor iba a dar a luz ese día o al otro día. Y bueno, tuvo la suerte que nació estando él aquí, si no por ahí hubiese estado ya jugando torneo en Uruguay, ¿no?
La obtención de la Liga Sudamericana le permitió a Atenas jugar el torneo más importante de clubes a nivel mundial, el Open McDonald's, que ese año contaba con la participación del mejor equipo de todos los tiempos y con el mejor jugador que haya existido, Chicago Bulls y Michael Jordan. En París, Atenas jugó el mejor básquet que se le recuerda, por el marco que lo rodeaba, por la magnitud de los rivales y por el gran nivel del torneo. No tengo duda que el momento más importante fue el McDonald's, en Francia. Pese a ser considerado el conjunto más débil, Atenas venció al Benetton Treviso en el debut jugando con gran personalidad y decisión, despertando los aplausos del público europeo. Fue un torneo donde jugó realmente muy bien y bueno, cerró un poco todo, ¿no? Que el equipo tuvo una gran actuación y que bueno, nos lo reconocieron a nivel mundial, ¿no? Y eso no es poco, ¿no? En la semifinal, Atenas enfrentó a otro grande de Europa, el Olympiacos de Grecia. Estuvo muy cerca de la hazaña del triunfo para llegar a la final y enfrentar a Michael Jordan. Pero un triple y falta de Karnišovas cuando restaban pocos segundos le quitó la ilusión de jugar por el título. Aunque frente al Racing de París, Atenas demostró que todo lo anterior no había sido casualidad. Ganó con gran categoría y se quedó con un histórico tercer lugar. Después del partido nos quedamos con Pichi los dos juntos en una fiesta así, que habíamos tomado bastante cerveza y recordando, ¿no? Desde Barrio Busto a llegar al nivel que llegamos a jugar. En Francia, ante todos los periodistas de NBA, ante, había jugadores de NBA donde estaban todos los mejores jugadores de Europa y nosotros le jugamos igual a todos, no solamente eso, sino que estuvimos ahí a un tiro de jugar la final con Chicago Bulls, que ya, bueno, hubiera sido el sumo, pero realmente creo que fue el momento más glorioso y más grande que tuvo Atenas en su historia. Marcelo Milanesio jugó un gran torneo, adaptándose a jugar con el reloj de 24 segundos, algo nuevo para él, pero que le sirvió para demostrar por qué era uno de los mejores bases del mundo. Yo tengo una anécdota muy graciosa, porque el inglés de Marcelo es un desastre. Y una vez estábamos viendo un partido de ese torneo y se escuchaba mucho, porque era una grabación sin relato, se escuchaba mucho el sonido ambiente. Entonces, en un momento, uno de los árbitros más conocidos de la NBA, que hoy no recuerdo el nombre, cobra un full a Marcelo, creo. Entonces Marcelo agarra la pelota y le quiere protestar y le dice: "You, acá, foul. Allá, no foul. No foul. You look, no foul. No, 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 no. Gracias. Lo que nos hemos divertido con eso fue realmente increíble. A esta altura, Marcelo ya era un referente del básquetbol argentino y muy pocos conocían la fórmula del éxito. Muchos gestos, ellos, gestos y movimientos del básquetbol, él lo practicaba sin la pelota. Incluso en su departamento, en la calle, donde sea. El único secreto que yo tengo en mi carrera es entrenar, más entrenar, más entrenar. Más sacrificio, más responsabilidad, más... El único secreto y el único consejo que yo siempre doy. Yo lo recuerdo siempre a Marcelo con su pelota bajo el brazo, como que fuese una prolongación de su cuerpo, ¿no? Mientras más tira largo va a tener más posibilidad de meterla. Mientras más practique una finta, seguramente mejor te va a salir. Vas a progresar más porque estás todo el día con la pelota en la mano, porque estás todo el día practicando. Y yo siempre creo y creí en eso. Yo siempre digo que a Marcelo Dios le ha dado talento. Pero todos los talentosos no llegan. Él ha demostrado que con trabajo se llega. Entonces para mí nunca existió el descanso, siempre existió el entrenamiento. En 1998, Atenas volvió a llegar a las finales de la Liga Sudamericana, enfrentando al Franca de Brasil, un equipo que inspiraba a Milanesio a dar lo mejor de sí. El grado de concentración de Marcelo se pone bien en manifiesto, por ejemplo, allá en el Sudamericano de Brasil, faltando esos 5 segundos, con Muchi, nos mete en Brasil un triple, empatando el juego, y cuando todo el estadio pensaba que había una prórroga, automáticamente él y Campana hacen una sociedad y ponen en juego la pelota. Podía haber intentado un tiro, pero bueno, en el momento que estaba por tirar, lo vio a Steve solo de la esquina y bueno. Estos son los momentos que definen a los grandes jugadores, ¿no? Mientras Chito todavía estaba festejando y metemos el triple del triunfo y nos quedamos con el título. Ahora el gran objetivo era la reconquista de la Liga Nacional. El rival en las finales fue Boca Juniors, en un escenario histórico para el deporte argentino, el Luna Park.
entramos y parecía que estuviéramos en el Ceruti, con mucha más gente, porque bueno, el Luna Park es mucho más grande. Y que haya camiseta de Atenas, lógicamente, pero que haya camiseta de Talleres, de Belgrano, de Instituto, de Racing, todo junto, ¿no? O sea, nosotros sentimos que copamos Buenos Aires, ¿no? Yo notaba como si él sintiese el compromiso de darles un título a Oberto, a Paladino, a Dava, que a los jóvenes, a Río Frío, a los jóvenes que estaban viniendo, que no habían tenido la posibilidad de campeonar. Y bueno, ese partido, esa noche jugamos un partido espectacular y Marcelo tuvo un desempeño en el juego individual y de conjunto terrible, ¿no? Fue, creo que, el gran sueño de todos, porque aparte significaba el quinto título y quedarse con el primer trofeo en juegos para Atenas, ¿no? Con un Marcelo Milanesio sumamente inspirado y repartiendo el juego entre los imparables Pichi Campana y Fabricio Berto, Atenas le dio una lección de básquet a Boca y logró algo imposible hasta ese momento: ganar una serie final por 4-0. Ese gran plantel que combinaba líderes con experiencia y jóvenes con hambre de triunfo resultó demasiado para el equipo de Néstor García. El quinto título era una realidad y en la mano derecha de Milanesio ya no había lugar para más anillos. Él ha hecho cosas dentro de la selección argentina que ningún jugador ha hecho. Terminar un torneo de Liga Nacional, subirse a un avión e ir a jugar el torneo que sea. Y 1998 no fue la excepción, ya que después de ser campeón argentino y sudamericano con Atenas, Milanesio jugaría en Grecia su cuarto mundial con la selección nacional, demostrando que a los 33 años todavía estaba en gran nivel internacional y que podía enfrentarse con los mejores. Argentina finalizó en octavo lugar en el último torneo que Milanesio jugó, con una de las camisetas que más amó y que ya nunca volvería a vestir oficialmente, la celeste y blanca. Pero inesperadamente, antes de volver a nuestro país, Milanesio recibiría un sorpresivo ofrecimiento. Recibió ofertas importantísimas de otros clubes de acá del país, como Boca, como Doro, Gepu, estuvo estudiante de Bahía Blanca también. El técnico de campeón del mundo, acababa de salir campeón del mundo, estaban fumando un habano y estaban festejando todo ahí, yo entro a la fiesta ahí donde estaban todos. Y me dice el técnico: Milanesio, venga, ¿usted tiene pasaporte? Sí. Bueno, usted es mi prioridad de ahora en más. El Benetton de Italia, usted va a jugar en el Benetton de Italia, es mi prioridad de ahora en más. Bueno, muchas gracias. Yo por dentro estaba chocho, era como que me hubiera venido como el mejor pasando mundial. Estaba en la gran duda, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Si seguir jugando en Atenas o irme a jugar a Italia. Y yo por dentro, la verdad que yo me quería quedar en Córdoba. Yo quería jugar en Atenas, yo quería jugar mis últimos 2 años y terminar en Atenas. La oferta italiana tenía 2 ventajas que tentarían a cualquiera: un contrato de $1.000.000 y la posibilidad de jugar en Europa. Pero después de analizarlo profundamente, los sentimientos fueron más fuertes y Marcelo decidió quedarse en Córdoba, para alegría de la gente y de sus hinchas, que no querían perderlo. Ahí nomás llamó la prensa, que estaba fuera de mi casa. Me acuerdo que me emocioné, me largué a llorar. Más allá de cualquier cosa, estoy muy contento de quedarme en Atenas, porque sé el lugar que estoy jugando y sé al club que represento y a la provincia que represento. Al otro día me llama el nuevo Obradovi. Y lo quisieron convencer hasta aumentándole el ofrecimiento. Pero Marcelo ya había dado su palabra y volvió a decir que no. Pero yo le dije: pero yo ya salí a la prensa y le dije que no. O sea, yo no puedo ir. No, pero Marcelo me dice: si hay alguien que te quiera en ese club o en Córdoba o gente, no te puede decir nada. Vos tenés que venir acá porque el futuro de tu vida. Es uno de los clubes más importantes de Europa. Yo estuve en el Real Madrid, este más importante, es uno de los clubes más grandes que hay. Y no te podés perder esta oportunidad, es la oportunidad de tu vida. No, pero yo ya dije que no y yo no sabía cómo hacer para contestarle y para más o menos explicarle que yo ya había tomado la decisión y que aparte yo me quería quedar en Atenas, ¿no? Pero no sabía cómo quedar de la mejor manera, porque el interés que tenía esa persona hacia mí era impresionante. Y bueno, así fue, y me quedé en Atenas, la verdad que... contento de haberme quedado en Atenas y con mucha duda de qué hubiera pasado en mi vida si me hubiera ido al Benetton de Italia. Después de rechazar la millonaria oferta del Benetton italiano, Milanesio ya pensaba en lo que sería la temporada 98-99 con Atenas, cuando de pronto en la final de la Copa de Campeones, en la que los griegos vencieron a Estudiantes de Bahía Blanca, sucedió lo que todo el mundo pensó que nunca ocurriría. Después de 14 años y 649 partidos jugados de manera consecutiva, Marcelo sufrió una lesión en su pierna izquierda,
De esta manera se pierde los primeros 21 partidos de la liga y por primera vez en su carrera su puesto estaba en la tribuna, acompañado por la impotencia de no poder estar dentro de la cancha, pero cargado con la pasión del más ferviente hincha. Sus compañeros lo cubrieron muy bien, ya que al cabo de una larga temporada y con Marcelo totalmente recuperado, Atenas se encontraba nuevamente en la final de la liga y frente a un rival que siempre le había dado muchos dolores de cabeza, Independiente de General Pico. Partimos el primer juego de local, ganamos el segundo de casualidad, fuimos Independiente y ganamos los dos juegos afuera. Y resulta que ayer lográbamos dos y veníamos acá y pensábamos que estaba todo listo y nos ganaban ellos. Fuimos a Independiente y nos pegaron un paseo increíble. Entramos al colectivo y estábamos todos medio callados, obviamente, después que nos habían pintado la cara. Y bueno, él empezó a reaccionar, a arengarnos a todos, a alentarnos, vamos que podemos. Y bueno, evidente, esas son las cosas que antes un poco hablábamos que distinguen a los grandes jugadores. No solamente hacer su trabajo dentro de la cancha, sino hacer mejor a sus compañeros, tener ese tipo de actitud que solamente un grande tiene. Aparece en escena la cuestión táctica de él, proponiendo una determinada defensa, un determinado juego, proponiéndomela a mí. Lo cual yo accedo a tomar la proposición de él y fue uno de los elementos que nos permitió incluso revertir el curso, como te decía, el curso y el resultado final del juego y quedarnos con el campeonato. En 1999 se apaga la luz que iluminó el camino de Marcelo Milanesio. Fallece su padre, don Mario Milanesio, el hombre que despertó con su pasión al Marcelo jugador y el que forjó con sus principios al Marcelo persona. Fue la persona que a mí me puso en el lugar que estoy, me encaminó, me llevó para el básquet, me dijo lo que estaba bien y lo que está mal, lo que yo tenía que hacer si quería llegar a progresar en mi vida como jugador. Vivió la vida a mil, es una persona en la cual desde muy chiquito se tuvo que hacer cargo de su familia, casi sin estudios llegó a ser contador. La verdad que vivió la vida luchándola siempre, un amante del deporte, un amante de la vida, un amante del básquetbol. Don Mario se fue llevándose los mejores recuerdos y la máxima ilusión, ver maduro y consagrado el fruto de tanta pasión. Yo creo que el partido del sueño mío, el partido de mi carrera, fue haber jugado contra el 21. O sea, tener la suerte de jugar contra todos los mejores de la historia del básquetbol. Un partido, todos los jugadores juntos, o sea, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, pero yo tuve la suerte de jugar un partido contra ellos y en ese partido tuve la suerte de hacer una jugada muy linda que me quedó grabada, que es que vengo picando la pelota y me sale Michael Jordan, entonces la paso entre medio de las piernas, como que me voy a cambiar de dirección, pero no, la vuelvo a agarrar con mi mano y Michael Jordan se va para allá y le cobran full a Michael Jordan, y yo hago dos pasos y hago la bandeja y me salta Charles Barkley, que pasa las dos manos así arriba del aro y la pelota entra. Y da toda la imagen de que fuera gol y full, pero la jugada está anulada en el full que me hace Michael Jordan atrás. Pero da toda la sensación de que fuera gol y full. Y fue, bueno, decir que hice esa jugada ante esos semejantes dos monstruos, bueno, es algo que me queda grabado como de las cosas más lindas que me puede pasar como jugador de básquetbol. Se va Marcelo Milanesio. Y los aplausos. Con Magic Johnson viví experiencias increíbles. No solamente tuve la suerte de jugar un partido acá en Atenas contra él, sino que una vez tuve la suerte de jugar en el Estadio Mar del Plata ante 6.000 personas, mano a mano con él solo, y haber estado una hora en un vestuario con él encerrado solo, los dos solo en un vestuario encerrado. Lo que lamenté no saber inglés en ese momento, impresionante. Le preguntaba a lo indio todo. O sea, le decía O'Neill, nice, juega bien, y a lo indio no sabe cómo decirle, good player, no sabe, ¿viste? Y el tipo me contestaba, entonces trataba de agarrar algo de todo lo que me decía. Después de haber jugado y convivido con los más grandes en la historia del básquet, la vida no dejaba de sorprenderlo. La camiseta número 9 de Marcelo Milanesio en la selección nacional llegaba al Salón de la Fama en Springfield, Estados Unidos, el templo del básquet universal y un sitio reservado solo para los grandes. Se ve que los organizadores de Atlanta, el mismo Hall de la Fama, había pedido una camiseta más o menos de cada equipo de los que habían jugado la Olimpia, en la cual pidieron la mía. Tengo el orgullo de decir que es la primera camiseta argentina que está ahí y que me siento muy emocionado y muy orgulloso. Te digo más, la fui a ver, un momento espectacular de mi vida, ver esa camiseta, ver ese momento ahí, la filmé. Llegué al Hall de la Fama, no solamente eso, sino que los amigos con los que había ido yo, la camiseta mía estaba tapada el número, ¿no? Entonces llegamos ahí al Hall de la Fama y uno de mis amigos se le ocurrió decir a los dueños
donde en Estados Unidos por cualquier cosa te dicen sorry, no se puede hacer nada, sorry, te dicen. Y vos, ya sorry, ¿no? Los tipos vinieron porque como le habían dicho que la camiseta, yo era uno de los, yo era el de la camiseta, vinieron, desarmaron toda la vitrina, pudimos sacar la camiseta, nos poníamos la camiseta, el pantaloncito, mi amigo colgaba la camiseta de él. Vivimos un momento pero impresionante, porque realmente no entendíamos nada, que nos hubieran atendido así. Y fue un momento para mí inolvidable. La verdad que estoy muy contento de haber ido. Lo único malo que me queda de todo eso es que no cumplí el sueño que yo quería, que era llevar a mi papá a ver esa camiseta. Estoy seguro que hubiera sido algo imperdible, haber llevado a mi papá, no solamente a eso, sino a ver un partido de NBA. El mejor pase que yo recuerdo así siempre, cuando me preguntan de golpe, es uno que di en una final contra Jepo San Luis, que es una pelota a la cual vamos Esteban Pérez y yo. Cuando vamos los dos llegando a la pelota, así vamos y le gano yo. No solamente que le gano, que en ese momento se ve que se me intuyo que o veo, no me acuerdo cómo, por qué reacciono así, que Jarvis Cool viene cortando por abajo el aro. Entonces, como llego a la pelota así peleándola, la paso entre medio de las piernas, abajo el aro a Jarvis Cool, y Jarvis Cool agarra casi al lado del aro y hace un gol. Fue el mejor pase por la situación, no solamente que fui a pelear una pelota, sino que no solamente que la gané, que puse un pase. Y es el que siempre me acuerdo como que el pase más lindo que di. Después de participar en 13 ocasiones en el Juego de las Estrellas en febrero del 2012 en Villa Carlos Paz, Milanesio era elegido el jugador más valioso y se daba el gran gusto de obtener uno de los pocos premios que no había podido ganar en su carrera. En el 90 y en el 93 ganó el concurso de triples y en el 2000 ganó el del milenio, pero sin dudas fue el 22 de diciembre de 1993 el día más recordado, ya que además de ser el mejor lanzador del juego, esa misma noche Marcelo Milanesio sería elegido el mejor deportista de la República Argentina. Marcelo Gustavo Milanesio, Olimpia de Oro 1993. Marcelo Gustavo Milanesio nació en Hernando, provincia de Córdoba, hace 28 años. Es el símbolo del básquetbol argentino. Ha ganado todo, ¿no? Desde el premio más chiquito al más grande, pasando por el Olimpia de Oro, que es el único basquetbolista que hasta hoy lo ha cosechado. Se lleva el rombo de oro Marcelo Milanesio. Yo hay dos que quiero mucho, que son uno cuando fui elegido el mejor jugador sudamericano en juvenil, y otro que me regaló la hinchada de Atenas, que es un premio donde es como un trofeo que tiene toda una escalerita y le han colgado una bandera y dice nuestras gargantas rojas y nuestro grito, nuestro aliento, o como todo el esfuerzo que han hecho para que nosotros ganemos, nunca podrán testimoniar o nunca podrán agradecerte todo lo que vos nos diste. Más allá de los Olimpia y los Rombo, que son tal vez los premios más importantes, solo basta ingresar a la habitación de los hermanos Milanesio en la casa que los vio crecer para tomar conciencia de la cantidad de distinciones, reconocimientos y condecoraciones que Marcelo recibió por toda su actividad deportiva y su compromiso permanente con la sociedad en toda su carrera. Con Atenas jugó 974 partidos, participó en las 18 ediciones de la Liga Nacional, marcó 10.835 puntos, fue 7 veces campeón de la Liga Nacional, 2 veces campeón sudamericano y 2 veces campeón de la Liga Sudamericana, una vez campeón panamericano, 2 veces campeón en la Copa de Campeones, 2 veces ganador del juego de triples y se consagró como lanzador del milenio. Una vez jugador más valioso en el Juego de las Estrellas. Con la selección de Córdoba jugó 38 partidos. Fue una vez campeón argentino juvenil y 3 veces campeón argentino de mayores. Con la selección argentina jugó 125 partidos. Participó en 4 mundiales, 3 panamericanos, 3 premundiales, 2 preolímpicos, 2 Juegos de la Buena Voluntad y 1 Juego Olímpico. Fue una vez campeón sudamericano y medalla de oro en los Panamericanos. Más allá de los éxitos deportivos, es tal vez la especial relación de Marcelo con la gente lo que lo convirtió en único. Único por su carisma, el que despertó el cariño de grandes y chicos.
único por su sensibilidad, lo que lo llevó a ser padrino de colegios, centros de salud e instituciones de personas con capacidades diferentes. Único por su conducta, lo que lo convirtió en ciudadano ilustre de 5 localidades: Hernando, Río Tercero, Córdoba, Villa La Angostura y La Calera. Único por su ejemplo, lo que lo transformó en protagonista de la imagen publicitaria de importantes marcas nacionales e internacionales. Único jugador que no cambió nunca de camiseta. Marcelo Gustavo Milanesio es además el único jugador en la historia del básquet argentino que fue homenajeado con su propio partido de despedida de la selección nacional. También atesora el respeto y reconocimiento de la prensa, que a partir de su talento y de su humildad lo catapultó como un símbolo del deporte y un referente para la juventud y la sociedad. Llamativamente, tiene un club de fans con miembros en todo el país y Sudamérica que lo reciben con los brazos abiertos ante cada visita. En 1999 fue elegido por los cordobeses el deportista del siglo, reuniendo el 63% de los votos de los consultados. Es el único jugador de básquet que creó su propia escuela para enseñar a jugar el básquet a los niños, otra de sus grandes pasiones. Por su modestia y permanente agradecimiento, teme olvidar a algunos de todos los que lo ayudaron a ser un grande: Donald Jones, Germán Filioy, Luis Villar, Diego Osella, Fabricio Oberto, Leandro Paladino, Andrés Pelusi, Leonardo Gutiérrez, Bruno Lavaque y muchos otros que lo acompañaron a lo largo de su carrera. Finalmente, la temporada 2001-2002 sería por decisión propia la última de Marcelo Milanesio. Se acercaba el desenlace de toda una vida junto al básquet. Cada partido era uno menos para que todo sea diferente en su historia, en la de Atenas y en la de la Liga Nacional. A los 37 años de edad, Marcelo Gustavo Milanesio llegaba a jugar la final de la Liga Nacional frente al bicampeón Estudiantes de Olavarría. Eran días de sensaciones muy contradictorias: ansiedad por ganar el séptimo título cuanto antes y retirarse campeón, melancolía por saber que estaba dejando de jugar al básquetbol, su pasión de toda la vida. Luego de 2 victorias en el Polideportivo Carlos Cerutti y una en Olavarría, Atenas estaba a un paso del título. Marcelo lo sabía, y su gente también. Y de la mano de Milanesio, toda la vuelta vamos a... En el cuarto partido, la victoria fue para Estudiantes. La serie volvía a Córdoba y la fiesta comenzaba a prepararse. Marcelo fuera una película, y en un final que no se le hubiera ocurrido ni al mejor guionista de Hollywood. Milanesio fue en la que sería su última noche como jugador, el héroe para la conquista de otro título de Atenas, llevando su juego al máximo esplendor y marcando 11 puntos decisivos en los últimos 6 minutos del partido. Ahí apareció toda su figura para llevar a su equipo adelante, como lo hizo siempre, en las más difíciles y en donde aparecen los más grandes. Fue un 13 de mayo del 2002. Atenas campeón y Milanesio héroe. La historia se repetía una vez más. Vi el primer tiempo y después apagué porque el dolor interno que tenía era realmente muy grande. Ha dejado de jugar uno de los grandes jugadores, sino el mejor jugador de todos los tiempos de nuestro básquet. Llegó a lo más alto como ser humano, como buen tipo, digamos. Un gran jugador, pero sobre todo de una gran persona.
una gran persona, como un excelente basquetbolista. Haga lo que haga, va a tratar de ser el mejor. Él es un ganador, pero no solamente en la cancha de básquet, en todo el sentido de la vida. Es un agradecido de la vida. O sea, son esos tipos distintos, son los que no vienen más. Me es muy difícil hablar porque yo viví muchas cosas muy importantes con él. Que él no juegue más es algo que no puedo aceptar. Todo, él una vez me dijo, yo a Dios no le tengo que pedir nada porque Dios me lo dio todo.